Estoy centrada en la educación del diseño gráfico, específicamente la evaluación del diseño en cuanto a lo que es la rúbrica en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño gráfico. Mi investigación del año pasado fue específicamente en la rúbrica de la identidad corporativa. Y pues estuve ahí trabajando con los criterios específicos del área para poder crear la rúbrica. Claro, en cuanto a lo que es la rúbrica, pues ahí estuve trabajando pues con una metodología de investigación-acción y pues se hizo un análisis bibliográfico sobre la creación de las rúbricas, los criterios de identidad corporativa que ya existen. Y posteriormente se hizo una entrevista a profesionales del diseño para especificar o determinar los criterios de identidad que se utilizan en el mundo laboral. Posteriormente se realizó la rúbrica como tal y se hizo una validación con juicio de expertos. Una vez que se realizó esto, pues se hicieron correcciones y demás, y luego se llevó a la investigación-acción en el aula con aproximadamente 31 alumnos, en donde pues se llevó a cabo otro proceso de validación y posteriormente una validación también con docentes y con estudiantes de estancia de investigación. Bueno, en cuanto a lo que es esta investigación de evaluación de la propuesta de rúbrica, pues se obtuvo la rúbrica específica de identidad corporativa. Ya se tiene esta rúbrica que ya se está aplicando en el aula y que incluso también pues a través de la difusión por medio de ponencias o también de artículos en revistas indexadas y demás, pues se le ha dado más difusión y se está pues también utilizando en otras universidades. La universidad pues nos da muchísimo apoyo también para la investigación y eso es algo que pues nos alienta, ¿no? De alguna manera también al acercar a los alumnos a través de la estancia de investigación y demás. Y bueno, en general, para quienes se quieran dedicar a la investigación, decirles que no es aburrida, porque muchas veces se dice, ay, se piensa que es, no, al contrario, es bastante interesante, es también creativa, ¿no? También se llevan estos procesos, ¿no? Que nos llevan a tener pues resultados que quizá no conocíamos y eso lo hace bastante interesante. Entonces, pues si se quieren adentrar en la investigación, pues seguramente les va a gustar. Entonces, pues invitarlos, ¿no? a que se acerquen a las metodologías de investigación, que a final de cuentas en el diseño gráfico tenemos que investigar siempre, ¿no? O sea, no es nada más ir a sentarte y producir, ¿no? Tenemos que investigar, pues tanto al cliente, al mercado, la competencia, tenemos que investigar todo eso. El también poder llevar nuestra investigación y hacerlo dentro del aula y aportar también estos resultados positivos a nuestras clases, pues es algo que llena, ¿no? Realmente al investigador porque le da todo ese sentido, ¿no? que tiene. Entonces, pues yo agradezco totalmente a la Universidad Autónoma de Nuevo León por el apoyo.